Bienvenidos a una nueva entrega de Anabasis. Oye, perdón, ¿no somos Catabasis? Sí. Bueno, Anabasis es una de nuestras secciones, en donde vamos a compartir efemérides, actualidad, datos curiosos y esas cosas. Ah, ya te entendí. Anabasis. Suena interesante. Yo creo que me voy a suscribir. Existe un libro titulado Gatsby, nada que ver con la obra de Scott Fitzgerald. Se trata de una novela de 1939 escrita por Ernest Vincent Wright. ¿Y? Pues que tiene más de 50.000 palabras y ni una sola de ellas contiene la letra E. H.P. Lovecraft tuvo un pasado negro en un sentido literario, no esotérico, pues decidió aceptar $100 para escribir un libro mercenario que terminó en menos de una semana y se llamó Encerrado con los faraones. ¿Para quién escribió Lovecraft ese libro? Pues nada menos que para el mago y maestro del escapismo, Harry Houdini, quien se convirtió en un fan y le dio más oportunidades de escribir y no llevarse fama alguna por ello. Según el libro Guinness de los Récords, la novela del francés Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, A la recherche du temps perdu, no se dice a la recherche du temps perdu, se dice a la recherche du temps perdu. Bueno, sí, así. Ese es el libro más largo que se ha escrito hasta la actualidad. Consta de 1.267.069 palabras, 3.031 páginas y 9.609.000 caracteres. Espacios incluidos. Lo que se sabe de los vikingos es gracias a los monjes. Y es que los vikingos no escribían. Por ello, capturaban y forzaban a los monjes a trabajar como esclavos. Entre sus funciones estaba el escribir las historias de sus amos. Federico García Lorca mantuvo una relación amorosa con el famoso pintor español Salvador Dalí. Dentro de la obra poética del escritor se encuentra un poema titulado Oda a Salvador Dalí. ¡Ay, qué Lorca! El Códice Leicester es el libro más caro de la historia. La compilación de textos y dibujos hechos por Leonardo da Vinci fue vendido a Bill Gates en 1994 y cuyo valor actual es de $49.8 millones. Más de 940 millones de pesos. Los japoneses tienen una palabra para el hecho de comprar muchos libros y no tener tiempo de leerlos. ¡Sundoku! En 1989, la Unión Soviética le otorgó a la compañía Pepsi 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor, a cambio de que pudiera venderse Pepsi en la Unión Soviética. Este intercambio comercial convirtió a Pepsi en la sexta potencia militar más grande del mundo en aquella época. Cuando Ian Fleming escribía sus ahora famosas historias de espías, quiso darle al personaje principal el nombre más aburrido posible. The name was Bond. James Bond. La palabra más larga del diccionario es electroencefalografista. Electroencefalografista, con 23 letras. Tiene una más que esternocleidomastoideo y anticonstitucionalidad. Aunque es posible formar anticonstitucionalmente también de 23, o incluso super anticonstitucionalmente de 28. Al ser un adverbio, no aparece en el diccionario. La biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de Estados Unidos, fundada en 1800 en Washington. Tiene 138 millones de documentos. ¿Qué? ¿Estás fucking kidding me? Además, resguarda la Declaración de Independencia de Estados Unidos y los primeros dibujos de la Luna, hechos por el astrónomo, matemático y físico italiano Galileo Galilei. Ryōki Inoue, un escritor brasileño de ascendencia japonesa y portuguesa, tiene el récord del autor con más libros publicados, 1086 libros a la edad de 69 años. Existen varias versiones apócrifas del Quijote. La más conocida es de Alfonso Fernández de Avellaneda, titulada Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras,
No obstante, algunos investigadores apuntan a que su verdadero autor es Cristóbal Suárez de Figueroa. El idioma Yemer, creemos que se pronuncia así. Si usted tiene el dato correcto, háganoslo saber. Oficial en Camboya, es el que presenta el alfabeto más largo del mundo, con 74 letras. La dificultad que esta numerosísima gama de sonidos presenta es compensada por una gramática mucho más sencilla que la de cualquier lengua romance. ¡Wow! En 1898, Morgan Robertson publicó la novela Futilidad, que describía el hundimiento de un gran barco llamado Titán, tras chocar contra un iceberg de su viaje inaugural de Londres a Nueva York, suceso que reproduciría el Titanic 14 años después. Además, predijo con casi total precisión las medidas y características del barco, el punto exacto del choque. A 740 kilómetros de Terranova. El número de botes salvavidas y de víctimas. La velocidad del barco y el apellido del capitán, Smith. Según la RAE, las cinco palabras más empleadas en español son de, la, que, el y en. En ese orden. Mientras que el sustantivo más usado en el puesto 37 es todo. J.D. Salinger, el escritor estadounidense de El guardián entre el centeno, participó en el desembarco de Normandía y se mantuvo durante toda la guerra como agente de inteligencia. Rafael Apeza, filólogo español y miembro de la Real Academia de la Historia, se libró de disparar en la Guerra Civil Española debido a sus problemas de vista, pues era muy miope. ¿Se hace la víctima? Se le envió por esta razón a alfabetizar soldados republicanos. Miguel Hernández, a pesar de ser considerado actualmente un reconocido y brillante poeta y dramaturgo español, solo obtuvo un premio literario y fue con su obra Canto a la Valencia. Según el récord Guinness, el libro más grande que existe en el mundo es una copia de El Principito, que mide 308 metros de ancho, abierto, y 201 de alto y contiene 128 páginas. Fue editado en Brasil y lo presentaron en la Feria del Libro de Río de Janeiro el 13 de septiembre de 2007. Sherlock Holmes nunca dijo, "Elemental, mi querido Watson", o al menos no lo dijo en ninguno de los 60 libros que escribió Sir Arthur Conan Doyle. El origen de la famosa frase se puede atribuir a Clive Brook, quien interpretó al famoso detective en El regreso de Sherlock Holmes en 1929. El término bestseller se utilizó por primera vez en 1889 en el periódico The Kansas Times and Star. En un artículo del diario se hablaba de los libros más vendidos, pero el término se empezó a utilizar popularmente desde el 9 de abril de 1942, cuando el New York Times sacó The New York Times Bestseller List, y desde entonces la frase es un referente del mundo de la literatura. El libro más pequeño del mundo mide 1 milímetro cuadrado y salió a la luz en el año de 1985. El título es Hawking Hall, del que se hizo una tirada de 85 ejemplares. Para utilizar sus páginas, hay que tener un alfiler. ¡Ay, un alfilercito para el librito más pequeñito del mundo! Fuera de los libros de naturaleza religiosa, ideológica, filosófica o política, el libro más vendido en la historia es la novela El Quijote de la Mancha, del español Miguel de Cervantes Saavedra, con cerca de 500 millones de copias de acuerdo con el portal lovereading.com, dedicado a la literatura. Algunos periódicos erróneamente anunciaron la muerte de Hemingway en 1950, después de que el escritor se vio envuelto en 2 accidentes aéreos en África. Las heridas de esos accidentes lo dejaron afectado de su salud mental por el resto de su vida, y su depresión culminaría en suicidio. Este espacio es para que pongan un efecto de disparo. Con sus vocecitas hermosas. 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 Como su carita bella y preciosa. De Cristian Castro. Los amamos. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Gracias. Vuelvan pronto, mil besitos. Fue un placer. ¡Qué lindo!